Daniela. Daniela, bésame. Bésame. Daniela. 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 Daniela, ¿te sientes mal? ¿Cómo no se va a sentir mal si se tuvo que enfrentar a este monstruo? Estás muy mal, hija. ¡Por favor, un médico! ¡Un médico, por favor, llamen a alguien! ¡Hija! ¿De qué se trata la primera parte del poema del Mio Cid? No. Oigan, ¿Daniela no está? Ah, no vino, profe. ¿Seguro anda haciendo algún trabajillo por ahí? O igual ya la agarró otra vez la policía, ¿verdad? ¡Silencio! Eso que acaban de hacer es una enorme falta de respeto para con su compañera. Por una parte, se están tomando por su cuenta el derecho de juzgarla. Y por otro lado, lo hacen a sus espaldas, ahora que ella no está aquí para defenderse. Si nadie tiene algo más que decir sobre su compañera Daniela, empezamos con la clase. ¿Tienes? Teacher, ¿qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Lo que pasa es que en Miami, Giovanni y yo tuvimos relaciones. Y hace rato me dijo que tiene sida. Tatiana, yo no puedo entender cómo este naco te pudo haber pegado así de feo, ¿eh? Alejandra, tú no entiendes, ¿verdad? O sea, te he dicho millones de veces que no te expreses mal de la gente ni de Fercho. Además, fue un accidente. Sí, estaba nervioso y me pegó. Y cuidado, no me vayas a pegar porque todavía me duele. Tania, no. Amiga, estaba nervioso. No sabía jugar y se metió nada más porque sí. Es un imprudente, eso es lo que es. No manches, güey, no. Alejandra, toda la vida eres... ¿Siempre vas a ser así? Sí, sí. No. Muy mira, mal. La verdad, afortunadamente no te rompí una pierna, ¿eh? Pero que aferre de quererse poner a jugar con el Chuli. O sea, ¿estamos no. de acuerdo que nada que ver? No, nada que ver. Digo, sinceramente, tu noviecito, el Chuli, nada que ver. Y tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo contigo. No, aquí no. ¿Qué onda, eh? Ay, papito. ¿Empezando la fiesta o terminándola ya con tu nueva gatita o qué onda? Mira, Jessica, no seas grosera, hija. Aquí la señorita Amanda es mi nueva asistente y estábamos trabajando. ¿Asistente? Sí, papito, ya no tengo 5 años. Esta chacha es otra de tus golfas, que nada más te quieren sacar dinero. Vela, se le nota. Espérame tantito, ¿no? A ver, hija. ¿Qué? Deja en paz a este pobre muchacho que no te ha hecho nada. Mejor dime que mañana me vas a acompañar al foro juvenil que organizó la Fundación Riquelme. Ay, papito, aparte de todo, por supuesto que no. Porque fíjate que da la casualidad que un señor que es mi papá me prometió que yo iba a ir a montar mañana. Ay, sí. Ya, mi niño, no te pongas así. La próxima semana te aseguro que vamos donde tú quieras. Pero mañana ven conmigo al foro, ¿sí? ¿No ves que voy a tener mucho mejor imagen en el evento si mi hermosa hija viene conmigo? Sí. ¿Cuento contigo? ¿Qué hago, verdad? Uh-huh. No se va a preocupar aún más. A ver, ¿qué le dijiste que teníamos que hacer hoy tan temprano? Pues nada, le dije que íbamos a hacer ejercicio, a correr. Daniela, no puedes seguir con estas mentiras. Tienes que hablar con ella. ¿La señorita Jiménez Robles? No, no puedo, de verdad, yo no puedo hacer esto. ¡Daniela! ¡No, Daniela! ¡Espera! Martín, ¿qué haces aquí? Vine a ver cómo estabas. Estoy muy bien. ¿Se te ofrece otra cosa? ¿Ni siquiera me vas a invitar a pasar, a sentarme o qué? No. ¿Sabes qué? Tengo un poquito de prisa porque ya me voy y no, ya van a venir por mí. No, con la pena. Tenemos que hablar ahorita ya. No, tú y yo no tenemos nada que hablar. Y ¿sabes qué? Te voy a pedir, por favor, que te vayas. No es mala onda, pero no quiero que te encuentren aquí, ¿ok? El condón no solamente evita un embarazo no deseado, sino que pues para este tipo de cosas, enfermedades, como el SIDA. Deben entender que apenas están comenzando a recorrer el camino del modelaje. Hay mucho todavía que aprender. Y además, esto es una carrera que requiere de grandes sacrificios. ¿Lo
puedo creer que me estés corriendo así de tu casa. Vine aquí a hablar contigo, para eso vine, ¿entiendes? ¡Ya te dije que no te puedes quedar aquí! ¡No seas necio! ¡No seas necio! ¿Entiende? Necesito que te vayas ahorita. No ¡Ya vete! No me voy a ir, en buena onda, ¿eh? Eso no se puede quedar así, ¿entiendes? Yo necesito saber si el hijo que esperas es mío o de Chacho. ¿Lisa? ¿Pero cómo te atreves, estúpido? ¿Cómo te atreves a decir semejante estupidez? ¡Me estás difamando! ¡Suéltame! ¡Suéltame! El hijo que espero, por supuesto, es de Chacho. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas ya. Quiero que te vayas ya. No me voy a ir. ¡No me voy de aquí hasta que me digas! ¡Que me digas si lo que pienso es verdad! Bueno, ya lo escuchaste, ¿no? ¿Por qué no te vas ya? Porque Lisa y yo tenemos que hablar muy seriamente. Chacho, Chacho, por favor, no le creas. Nada de lo que está diciendo. No, es cierto. No es cierto. Bien sabes que lo que hubo entre nosotros es más que una amistad. Así que yo no sé qué vas a hacer, pero vamos a comprobar que ese hijo es mío. Chacho, por supuesto, todo esto es mentira. Martín y yo no hemos tenido nada que ver, ni ahorita, ni nunca. Pues todavía me duele bastante, aunque... No, ya se deshinchó, pero pues sí, yo creo que el moretón sí lo voy a traer unos días más. Unas semanas más, yo creo. Qué mala suerte, Tatis. Da gracias que no te pegó en la cara, porque... Yo creo que él apuntó un poco más arriba de la pierna. Ay, Chuli, no inventes. Fue un accidente. Pues acuérdate que él estaba que se moría del coraje. Porque no nada más porque tú y yo estábamos juntos, sino porque también íbamos ganando. Bueno, sí estaba enojado, pero obvio no se va a desquitar conmigo. En todo caso, te hubiera pegado a ti. Pues piensa lo que quieras. Yo nada más te hablaba para ver si nos veíamos hoy en la tarde. Como tus papás están en una comida con los míos, pensé que igual y nos podíamos ver o no sé. Oye, ¿sabes qué? Espérame tantito porque está entrando una llamada. Espérame. ¿Bueno? Bueno. Bueno, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y es que te hablaba para ver cómo seguías de la pierna. Hola, mi amor. Pues, más o menos. Ya mejor, gracias. Oye, yo pensé que no estabas, ¿eh? Pues porque no me contestabas. Ay, es que... pues tenía otra persona. Estaba hablando con otra persona. ¿Y con quién? Digo, si se puede saber. Bueno, lo que pasa es que todavía está en la otra línea. Por eso, pero pues ¿con quién? El Chuli. ¿Qué? Oye, no manches, Tatiana, ¿cómo que estás hablando con ese? Voy a presentarles a la persona que ha hecho posible que este foro sea una realidad para todos nosotros. Y esta persona es el excelentísimo señor Jorge Riquelme. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias, muchachos, por atender a nuestra invitación, que solo tiene el interés de saber quiénes son los jóvenes, qué piensan, qué esperan de nosotros y qué quieren cambiar de su ciudad. No, Miriam, yo creo que Daniela simplemente salió a caminar, pero no debe tardar. No te preocupes, puedes hablarme a la hora que sea. Adiós. ¿Qué pasa? Pues pobre Miriam, no sé cómo decirle, no le puedo decir lo que le pasa a Daniela, pero no quiero preocuparla y le corresponde a ella contarle. Pero me siento muy mal. Por eso pensamos que es muy importante que se abra un fondo para apoyar a las guarderías, porque vemos muchas mamás que tenemos esa necesidad, que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que trabajar y que no tenemos en dónde dejar a nuestros niños. Y si ustedes dejan de dar ese apoyo, pues obviamente las cuotas se van a subir y muchas de las guarderías se van a cerrar. Y entonces, a ver, díganos, señor Riquelme, ¿qué vamos a hacer nosotros? Qué bueno que nos dan esa posibilidad de hacer algo. Nosotros tenemos contemplado apoyarlos en todos los aspectos que necesiten. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta como una prioridad en nuestra agenda. ¡Duro! Justamente porque reconocemos el valor de la juventud, estamos haciendo estos eventos. Ok, entonces, pues si tanto le importa la juventud y los problemas de la colonia, como usted dice, ¿por qué mejor no se da una vuelta por aquí cerca y checa los índices de contaminación, la delincuencia, el desempleo, ¿no? Que son creo que lo más importante de esa colonia. Y ahí por si fuera poco, pues nada más las calles que están mal pavimentadas, llenas de zanjas, ¿no? Digo, creo que eso es algo que a todos nos importa. Ahora sí se le puso color de hormiga al señor este, ¿no? Sí, pero está bien, el chavo se tiene razón lo que está diciendo la neta. Sí, pero yo... Pues ese es el güey que me robó. Mejor que tengo que
C406.